Amigos, muy buenos días, good morning to you. Le doy la bienvenida a nuestro programa de Hay que decirlo con este su anfitrión, Jorge Incerni, como de costumbre, de 6 de la mañana a 8 de la mañana en vivo. En este momento estamos en vivo. Si está viendo la repetición a las 10 de la noche o el fin de semana, pues sabe que el programa fue hecho en vivo, tempranito en la mañana, donde ustedes nos pueden enviar sus mensajes de texto con sus preguntas para el panel que tengo hoy, que es el panel de los doctores. Eh, con las preguntas que usted tenga o dudas sobre algunas condiciones de salud que usted le gustaría que ellos le reaccionaran. Le hago claro que lo que podemos hacer aquí los doctores es reaccionar a la poca información que usted nos da y ellos reaccionan en términos generales, en términos específicos usted debe visitar a, a la persona que se encarga de su salud, a su profesional de la salud, para que entonces pueda tener una, una reunión con usted, como yo digo, porque voy a contar una experiencia mía ya mismo que fue como una reunión. Eh, y, y esa persona pues, le va a hacer una serie de preguntas, usted le va a contestar y puede entonces hacerle un diagnóstico más certero. Ir a la causa de la causa. Le doy los buenos días a todos los que nos acompañan a través de Cable TV, Liberty, Canal 64, a través del sistema de televisión de Claro, Claro TV, Canal 26. A todos los amigos que nos acompañan, a través de nuestra estación que es la responsable de producirlo todo. Tiva TV, Canal 8.1, 8.2 y Canal 33, a través de Radio Salud 1520 AM y a todos los que nos acompañan en el maravilloso mundo del internet. Como de costumbre, un saludo a todos Puerto Rico, Estados Unidos el mundo entero que nos acompañan diariamente y le agradezco sus mensajes de texto diariamente eh, a través del de mundo. Le doy la bienvenida a todos. Les recuerdo que para hacer sus preguntas o comentarios pueden hacerlo al 787-599-9188. Repito, 787-599-9188. Antes de comenzar directamente con el panel, quiero repetir lo que el otro día dije, que estoy en la disposición de aquellas personas que deseen auspiciar nuestra programación. A yo visitarlos personalmente y nos sentamos, evaluamos su negocio, le planteo las alternativas que tenemos en todos esos medios que le acabo de mencionar. No importa el tamaño de su negocio, no importa el servicio que usted dé, y con mucho gusto yo voy, nos sentamos, lo evaluamos y vemos de qué manera podemos ayudarlo para que usted se promocione en el canal, en nuestra estación de radio, internet y todos los sistemas que tenemos para que así pueda llegarle a más público. Yo sé que la gente dice... La economía está apretada. Eh, tengo que cortar en la publicidad. Puedes cortar lo que no puedes es eliminarlo. Porque si no te anuncias, no te ven, no te llaman. Es bien importante y se van a sorprender. <coughs> perdón. De los acuerdos que podemos llegar para que su producto sea eh, o su servicio anunciado en nuestro sistema. En el día de ayer por la tarde precisamente me encontré con una persona que me dijo, estaba por llamarlo y se sorprendió el verme por lo que usted dijo. Y yo tengo tal negocio y me gustaría que usted me ayude cómo desarrollar una campaña de publicidad para él mismo y ponerlo en televisión y en la radio. Y cómo no, estamos por reunirnos para hacerlo. Y así mismo, pues se lo ofrezco a todas las personas. Estoy a su disposición, con mucho gusto, y, y para mí será un honor, un placer poderlo hacer. Quiero darle la bienvenida en el panel de hoy al doctor Norman González Chacón. Muy buenos días amigos, muy buenos días Jorge, muy buenos días. Distinguidos compañeros del panel, yo te, yo te aseguro que la gente que, que se anuncian en TIBA tienen éxito, porque así lo hemos podido comprobar con todos. Fíjate que algunos, algunos se, han, se fueron, que se anunciaban, se fueron y volvieron. Volvieron. Y se dieron cuenta de la diferencia de cuántos clientes los llamaban y los visitaban cuando se anunciaban en TIVA y entonces se les bajó la cosa, tuvieron, empezaron a anunciarse de nuevo y volvió otra vez el negocio a correr. Así que esa es una buena, una buena experiencia para aquellos que, que se, se quieren anunciar y el único que tienen que hacer es llamar a los negocios que se están anunciando, que los anuncios están en los teléfonos ahí en, en los mismos anuncios, los llaman y confirman lo que yo les estoy diciendo de que les ha ido bien y de que les funciona y que vale la pena vale la pena anunciarse en Tiva primero por lo económico que es no hay precios ni ni en radio no, cuesta tan barato no. como nosotros tenemos los precios aquí lo que queremos es sostener el canal nada más sostener el canal eh, en el aire y ampliar unas cositas que tenemos que ampliar y mejorar la cobertura en algunas áreas que estamos haciéndolo y eso es todo lo que necesitamos. Y, y a cambio, pues le vamos a dar más de lo que, más de lo que otros dan. Déjame. Y si no tienen comercial, uh -huh. perdone, doctor, que lo interrumpa, si no tienen comercial, no se preocupen porque también se lo hacemos. Uh -huh. este, y no esté pensando en lo que tradicionalmente escuchamos. comercial me salió en tantos miles y miles y miles de uh -huh. dólares. Aquí no. Aquí no. Aquí va a tener miles y miles y miles de esfuerzos de nuestro corazón para que usted sea responsable. Y si tiene representado un, bien. Claro, y si tiene un buen servicio, si tiene un buen negocio que, que ofrecer, hay que decirlo. Definitivo. Hay que decirlo. Definitivo. Y más en esta época en lo que estamos viviendo. Muy buenos días, doctor Iván Figueroa Otero. Buen día, Jorge. Buen día, doctor Norman. Saludos. Yo me siento muy honrado de participar y ser cooperador <coughs> de la misión y visión de esta emisora y televisora. Eh, en realidad, el esfuerzo que hace esta televisora es como un diamante dentro del proceso de las existentes, porque el propósito principal es educar y darle las herramientas a las personas para mejorar su calidad de vida en todos los aspectos, no solamente en la parte física, externa, sino también en la parte espiritual. Y eso es bien difícil conseguirlo hoy en el día, porque vamos a ver algunas que hacen un aspecto y otras que tratan de hacer otro aspecto. Así que yo me siento muy contento de participar y les aseguro a los eh, que están viendo este programa y aquellas compañías que representan productos éticos éticos que ayudan a la comunidad van a hacer unirse a este esfuerzo van a redundar en esfuerzos positivos para su negocio no, no queda sí. en duda no, no queda. Queda. así que yo los lo motivo y doy fe de ese proceso del cual me siento muy orgulloso pero recuerda que no podemos dejar de citar al espejo mágico de la mente. Esa famosa frase que yo digo. Hoy, como digo que el libro de no es un whipipío. Recuerden eso, eso, no es eso un wipipío. Eh, no es un whipipío. tenemos que tener responsabilidad. Recuerden que a mí me encanta la responsabilidad. Entonces yo digo, el libro de dice mi frase, implica la gran responsabilidad de escoger y afrontar las consecuencias de la acción tomada. Debemos ser muy conscientes al tomar decisiones. Cada decisión yo creo un mini universo en mi vida. Así que cuando veamos que las cosas no nos están saliendo bien, Buenas y malas. tenemos que si continuamente las cosas no nos están saliendo bien, hay algo que mis decisiones de mi albedrío estoy tomando mal. Y cuando tomamos conciencia de que somos parte de un sistema, y no un individuo dentro de un sistema, todas nuestras decisiones se hacen en acciones amorosas y compasivas y esta estación hace eso continuamente. Pues, ayer me encontré con una persona en un lugar público donde me encontraba y muy una un individuo muy simpático, muy buena gente. Como yo, yo como que, que me pareció que lo conocía, tú sabes, porque yo dije, yo, ¿lo habré atendido alguna vez o algo? Porque me, me tuvo así como una cara familiar. Pero nada, era la primera vez que hablábamos. Y entonces eh, me llamó en una parte y me dice, doctor, le voy a dar un testimonio que yo sé que usted lo va a decir alguna vez en el programa. Era lo que me dice. Me dice que él ha tenido unos resultados extraordinarios haciendo las cosas que, que se hablan aquí, se dicen aquí, se recomiendan acá en Tío pero que, que se ha hecho adicto al canal. Entonces el otro día, dice, había un programa de, de una señora que como a mí las cosas de mujeres no me llaman mucho la atención en términos de que, de que ellas están hablando allí motivando y qué sé sí, yo okay. qué, yo cambié el televisor y empecé a buscar ¿eh? en el sistema de cable algo que ver para entretenerme porque estaba... Estaba sin hacer nada y quería ver algo y me sentía con deseo de ver algo. Que, ¿eh? Y el tema de las mujeres, como que no me atraía. Pues me fui, me fui por todos los canales, caminé todos los canales, estuve viendo cosas, pero no había realmente nada que me satisficiera. Entonces viro para atrás, vuelvo a tivo y ¿sabe qué? Que las mujeres estaban diciendo <laughs> algo que me, que me vino muy bien y me quedé. Yo digo, yo digo, yo no voy a cambiar el televisor de TIVA, porque hasta en el programa de las mujeres aprendí cosas que me, me sirvieron de mucho, que me van a servir de mucho, y que vale la pena escuchar. Así que el hombre, después que me explicó todas las cosas que todos los beneficios que había obtenido él personalmente, me hace la, la experiencia esa de, de, del, del recorrido por todos los canales. Y mira, y déjame decirte, a mí me pasa también, yo se lo dije, yo le dije, mire, yo paso por todos los canales y regreso al mío. A veces veo un poquito de, de, de unas noticias en un noticiero, pero, pero la palabra que usé, que usé fue esta misma, y te la voy a usar. Sanganean tanto que empiezan a hablar de una noticia y después se sientan a hablar de, de boberías y de tonterías, que, que uno realmente pierde el tiempo para escuchar una noticia, pierde un montón de tiempo que. Que escuchando los, las boberías, las tonterías de tres o cuatro este, periodistas sentados en un, en, una, en un sofá hablando tonteras y qué comieron y qué hicieron y dónde fueron. Y, qué yo. y, y yo regreso a mi canal porque estoy feliz con todo lo que estoy. Y a veces que veo un programa tres veces y las tres veces que lo veo, en la tercera aprendo más que en la primera. De los mismos programas que nosotros hacemos aquí. Sí, esa es la idea de la repetición, que ¿Ves? es muy efectiva. No, y no solamente para el que no lo puede ver en este horario, o en el que repetimos a las 10 de la noche en el fin de semana, sino que, eso que usted dice, las personas a veces lo ven más de una vez y dicen: caramba, la otra vez no me percaté de este detalle, y ahora es que lo, que lo estoy recibiendo la información completa. Pues ayer en ese o sea, mismo sitio. Sí, es así. Ayer en ese mismo sitio, entonces una señora me aborda y me dice algo bien interesante. Esta señora me dice. Que, que ella, a medida que, que se fue acostumbrando a ver el canal y a sintonizar los programas, se fue levantando cada vez más temprano y acostándose más temprano, escuchando lo que nosotros decimos aquí, que se debe uno acostar más temprano. Dice, con eso nada más, con acostarme más temprano y levantarme más temprano, mi vida ha cambiado, porque yo era... Yo era una de las que me levantaba a veces a las 8 o las 9 de la mañana. Y desde desde que fui cambiando, ahora yo hago todo lo de mi casa tan tempranito, entonces tengo tiempo de salir, de visitar mis amigas, de ir a las tiendas, de hacer cosas y hasta me voy a ver si me consigo un part-time por ahí para entretenerme, porque parece que ha retirado, me dio la impresión de que es una sí. señora retirada. Me voy a conseguir un part-time para entretenerme. Fíjate, Fíjate lo que está diciendo. Porque ahora yo me siento tan bien y mi vida ha cambiado tanto que tengo que emplearla en algo que me dé satisfacción. Qué bien. ¿Eh? Esa señora, esa señora que estaba con el carterón así en la mano, estuvo parada, estuvo parada al frente mío, yo te diría que como como 30 minutos. Y en esos 30 minutos ella... Prácticamente no se movió. O sea, para hacer eso hay que tener mucha energía. Porque, porque la gente empieza a recostarse de aquí, a recostarse de allá, a descansar aquí, a descansar allá. Y ella, ella parecía un soldadito parada al frente mío, hablándome, conversando conmigo. Yo tengo unos comentarios que hacer, pero me cogió la pausa, así que, que los haré posteriormente. Amigos, vamos a esta pausa y regresamos con ustedes en breve, no sin antes excusar al doctor Norman González Hijo, que por compromisos previos me ha escrito que se está excusando en la mañana de hoy eh, por unos trabajos que tiene que hacer. Debidamente excusado, doctor. Vamos a la pausa, amigos, regresamos con ustedes en breve.